momentillo de silencio, por favor. Antes de nada, buenas tardes. Quiero presentarme, soy el decano de la Facultad de Ciencias y para mí como decano y para la propia facultad, pues es un enorme placer poder inaugurar hoy esta exposición de pinturas en nuestro centro. En primer lugar, quiero darle la palabra al artista que debe de ser la protagonista y no a nosotros, sin duda alguna, y por tanto, Anif Larón, un nombre artístico llamativo, sonoro, y ya sé de dónde viene. Le doy la palabra para que nos dirija unas palabras explicando un poquito el motivo de su exposición. Pues bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Es un honor para mí el compartir con vosotros este momento tan importante. Quería agradecer enormemente a la Universidad de Granada, a su representante, Antonio Ríos, decano de esta facultad, José Reverto, administrador, Carlos, junto con todo el equipo que ha hecho posible el que yo pueda compartir con vosotros mi obra registrada como Días de Luces y Sombras. En ella me acerco, trato de plasmar un poquito los sentimientos, sobre todo los sentimientos, las emociones que sentimos todos en algún momento, ¿no? De alguna manera me acerco a los recuerdos, esos recuerdos tan bonitos, ¿no? Quería agradecer también muchísimo a todas esas personas que me han ayudado directa o indirectamente, que hoy están aquí y ellos lo saben. Muchísimas gracias. Si alguien desea, cuando acabe, hacerme alguna pregunta, estaré encantada en responderla. Muchas gracias. Bueno, gracias Anif. Yo por mi parte, muy brevemente, decir, como indiqué antes, que es una satisfacción para la Facultad de Ciencias acoger esta exposición de Días de Luces y Sombras. Yo veo más luces que sombras, la verdad es que son cuadros luminosos, llamativos, que sin duda están reflejando un mundo interior bastante potente, me da la impresión, por lo que se refleja en estos cuadros. Y además, quiero aprovechar para decir que actos como el de hoy son un reflejo de que la Facultad de Ciencias no solo quiere ser un centro docente e investigador, donde se haga buena ciencia, donde se enseñe, sino que quiere hacer también un centro abierto al arte, a la cultura, a disfrutar de otras iniciativas y de otras actividades que son tan formativas y tan nos hacen llenar a veces de entusiasmo y de alegría de vivir, igual que nuestras clases y nuestras investigaciones de los laboratorios. Porque de verdad que es un placer para nosotros contar con este sitio que hemos remodelado para que sea un marco adecuado a los artistas y sus obras que por aquí pasan, y desearles simplemente que disfruten, que estoy seguro cómo va a ser, con esta exposición. Y muchas gracias a mí por haber pensado en la Facultad de Ciencias para exponer. Gracias a usted.